Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. Hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa en la que las personas van perdiendo básicamente la memoria, aunque también pueden tener afectadas otras partes u otras capacidades cognitivas estos pacientes. Y ya tenemos una recomendación previa para el fin acerca del Alzheimer con la película de Siempre Alice. En la parte de arriba les dejo una lista de todas las demás recomendaciones. Pero el día de hoy les traigo otra película muy, muy buena y seguramente la han escuchado por ahí. De hecho, incluso ganó el Oscar, algunas de las nominaciones que había tenido, y se llama El Padre o The Father en inglés. Entonces, esta película es dirigida por Florian Zeller y está protagonizada por Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, de nuevo, fue el que después, nominado al Oscar por su actuación, gana a Mejor Actor y definitivamente una actuación tremendamente merecida, una premiación que tenía que dársele a él porque su actuación en esta película es maravillosa. Entonces, Anthony Hopkins interpreta a Anthony, un hombre de 83 años que vive solo en su departamento y que de pronto es visitado por su hija Anne. Y el tema es que Anthony está sufriendo, sin saberlo completamente, de la enfermedad de Alzheimer. Y básicamente nos retratan varias escenas en las cuales vemos cómo él convive con su hija Anne, también con el esposo de su hija que se llama Paul, y cómo va cambiando su vida a través de estas escenas. Ahora, por supuesto, ya sabemos, Anthony tiene enfermedad de Alzheimer, entonces tiene problemas de la memoria, pero a diferencia de otras películas que hablan de esto, de nuevo, como Siempre Alice, que también es una película muy buena, pero en esta película, por la manera en la que está editada, justamente está diseñado para que nosotros estemos tan confundidos como lo estaría Anthony, el protagonista de esta película. Y vemos personajes que de pronto son otros personajes y no recordamos o no nos han presentado qué es lo que sucedió antes, entonces no hay manera en la cual nosotros lo sepamos. Y me pareció muy bueno porque a fin de cuentas esa es la manera en la cual un paciente con Alzheimer avanzado justamente va a ver el mundo y va a experimentar el mundo. Vemos cómo se siente él inseguro, él piensa que vive en su departamento y luego no sabemos si es de él o es de alguien más, si está en el departamento o está en una clínica, si su hija lo visita o es otra persona. Y una escena tras otra, cuando ya piensas que entiendes qué es lo que está pasando, te vuelves a confundir y vuelves a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Esto de dónde salió? ¿Esto por qué sucede? Es una película muy fuerte, por supuesto. Siempre que hablamos de una demencia y una película tan buena y tan bien armada como esta, al presentarte la demencia, puede ser duro y puede ser todo un impacto pues para las personas que lo estamos viendo, especialmente si hemos vivido o si hemos convivido con una persona que ha sufrido también de demencia. Entonces, es, por supuesto, una película más bien dramática. Además, vemos cómo la vida de su hija, Anne, va cambiando y va sufriendo junto con la vida de su padre mientras va avanzando este proceso de demencia que él tiene, las cosas que ella tiene que sacrificar, las cosas que ella tiene que cambiar para adaptarse y cómo ella trata de buscar oxígeno y trata de buscar una liberación y estos momentos en los cuales ella puede relajarse y puede hacer otro tipo de cosas. Y esto es subrayado o es enfatizado justamente por la actuación de Anne, que es Olivia Colman, que la hemos visto en otras series, por ejemplo The Crown, siempre ha actuado también muy muy bien, es muy muy buena actriz y en esta película no es una excepción. Y el resto del elenco, Paul, que es el esposo de Anne, las enfermeras, también Laura, etcétera, etcétera. En general, muy buenas las actuaciones. Definitivamente Anthony Hopkins se lleva las palmas. Muy, muy seguido de Olivia Colman, que ambos hacen una muy, muy buena actuación. De nuevo, la edición es muy buena y es lo que te mantiene confundido todo el tiempo. No quiero meterme tanto en detalles acerca de la parte específica de la trama, porque pues, es muy importante ir con las sorpresas que te va dando la película. Dentro de las cosas que me gustaron mucho fue la interpretación, fue la manera en la que presentan una demencia y cómo puedes estar tan confundido al no saber qué va después de otra cosa, quiénes son ciertas personas, pensar que eran otras, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy, muy bueno y me gustó realmente mucho. Ahora, en cuanto a la parte que no me gustó tanto, pero puedo entender perfectamente por qué la película está así diseñada, no estoy diciendo que deberían cambiarla, pero no me gustó tanto que a la carga que lleva la hija, Anne, no le pusieran tanto énfasis. Es decir, vemos sufrimiento, vemos algunas de las cosas que ella
pasa y que ella tiene que sacrificar, pero como siempre estamos desde la perspectiva del protagonista, que es Anthony, no nos permite como meternos tanto en el sufrimiento que tiene Anne. No nos permite ver lo que le cuesta y lo que piensa y lo que siente, como sí lo vemos con Anthony, que de nuevo es el protagonista. Me hubiera gustado, pero por supuesto quiebra totalmente la manera en la que está diseñada la película, pero me hubiera gustado también entender ella qué piensa, qué está pasando, cómo lo vivió, etcétera, etcétera. Importante también mencionar, esta película está adaptada de una obra de teatro. Y como muchas películas adaptadas de obras de teatro, se siente un poco como pequeña claustrofóbica, pero, o sea, sientes como en la obra tú irías saltando de una escena a otra, como la escenografía, pues siempre es más o menos similar, siempre es más o menos la misma. No estoy diciendo que eso sea algo malo, eso es algo que tiene que ver con la visión que tenía seguramente el director y el que adaptó el guión para la película, pero para las personas que les gusta así muchísimos sets o que sea así muy amplio, ver muchísimas personas, etcétera, no va a ser su película, no les va a gustar tanto. Entonces, de nuevo, a mí sí me gustó, la súper recomiendo. No está para ver en muchos sitios, pero aquí en YouTube ya la pueden también ver. Aquí es donde pueden rentarla o comprarla para verla. De nuevo, la recomiendo mucho. Tengan cuidado si ustedes tuvieron contacto con personas con demencia y han visto lo que le puede hacer una demencia y un Alzheimer a un ser querido, porque puede ser una película conmovedora y puede ser una película dura. También para los que han cuidado de personas enfermas, puede ser un poco duro ver esta película. Ya saben también que si no quieren ver esto, si no quieren dramas o si dicen, sabes que yo tuve un caso súper cercano, mejor me la ahorro, tenemos muchas otras recomendaciones para el fin de películas que pueden ser comedias, que pueden ser, de hecho, justo el fin de semana pasado recomendamos una comedia romántica hablando de trastorno bipolar. Entonces también les recomiendo que chequen la lista por si no les interesa esta película particular y por si quieren ver algo más tranquilo, algo más amigable o a lo mejor quieren otro tipo de cosas, un videojuego, un simulador, un libro, etcétera, etcétera. Cuéntenme qué les pareció la película, si ya la habían visto, qué fue lo que opinaron y qué fue lo que más y menos les gustó. Por favor, sin hablar de spoilers, en la parte de abajo, por si alguien de los que está viendo este video no tuvo oportunidad de verla previamente y esta es la primera vez que se entera de esta maravillosa película. Véanla, ganó un chorro de premios, casi todos a mejor actor y mejor guión, porque son cosas muy, muy buenas, pero estuvo nominado a todo, a mejor edición, a mejor interpretación de la protagonista femenina con Olivia Colman, un chorro de premios y todos muy merecidos. Entonces, esta es mi recomendación para el día de hoy. Chéquenla, cuéntenme qué les pareció. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.